Vean al cielo y respiren hondo. Vean el paisaje. Relájense. Apliquen la filosofía Zen. ¡Agarren Zen! Yo soy Ciro Di Costanzo y le voy a contar por qué. En corto, claro está. Antecedentes: el sector privado a través del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio y el Banco Interamericano de Desarrollo, léase el BID, alcanzaron un acuerdo para apoyar a 30,000 pequeñas y medianas empresas, pymes, a través de apoyos crediticios por un monto de 12,000 millones de dólares. Obviamente recibió el aval de Hacienda, el visto bueno, el canciller y la secretaria de Economía lo celebraron en redes y hashtag México Solidario, vamos a salir de la crisis. Sin embargo, el jefe de todos, que es el presidente de la República, arremetió contra el acuerdo en su mañanera. Tronó contra empresarios, tronó contra el BID, dijo que él no iba a ser un florero, que él no iba a dar su aval, que él no iba a comprometer recursos públicos, que él no iba a endeudar al país, e incluso se aventó a sugerir que todo lo que involucre empresarios es igual a corrupción. ¿Qué diablos pasa? Esto es preocupante porque es un acuerdo que no involucra recursos públicos y el presidente no lo sabe. Esto es preocupante porque no significa deuda pública y el presidente no lo sabe. Es preocupante porque se aventó la barbaridad de decir que empresarios igual a corrupción cuando los empresarios son los que mantienen al país. Y es preocupante porque el presidente se sintió desplazado, dijo que no en florero, porque él mismo mandó a las pequeñas y medianas empresas a rascarse con sus propias uñas como puedan y cuando lo hacen no le gusta el modito. ¿Sabrá él que quedarnos sin la planta productiva hará que la caída de este país no se agrave, sino épica? Así son las cosas y así se las hemos contado en corto, claro. Si te pareció relevante o te gustó este video, pues compártelo. Si no te gustó este video, pues combátelo, papá. Si quieres decir algo, cuéntamelo todo.